Después de visitar y acompañar a la Virgen de Guadalupe en su día, la imagen de San Miguel Arcángel es regresada a su capilla en procesión de Guadalupe a San Miguel, en donde descansa hasta su próxima salida, que será en el cuarto viernes, en víspera de la Semana Santa. Bueno, lo que pasa que el día de el lunes, el día lunes sacamos la procesión de San Miguel y llevarlo a Guadalupe, y hoy nos tocó ir a traerlo en una procesión, una pequeña procesión. Fue de Guadalupe, Zócalo, y a llegar aquí a San Miguel. Bueno, por el momento somos 15, nos faltaron un poco, somos como 15. Esperemos que ahora en Semana Santa se incluya más gente para que tengamos un poquito más de apoyo. Sí, siempre nos han invitado pues a cada festividad. Ahorita no viene próximamente el que es el cuarto viernes, que nos invitan todavía, que lo llevamos un miércoles, creo me parece. Sí, ahorita sí ya se queda aquí, ya hasta cuarto viernes que tenemos que lo invitan otra vez, ya lo llevamos allá a la Santa Veracruz. Aproximadamente casi como 20 somos. Ahorita por el momento nos faltaron compañeros, pero sí, casi aproximadamente somos como 20. Me voy fijando en la imagen a modo de que no vaya a pasar algún incidente, pues, porque por si sí, llevo mucha responsabilidad a todos los compañeros al cargar la imagen. Los cuidados son que no haya mucho movimiento para que no se maltrate mucho la imagen. Al bajarlo también tiene que ser muy cuidadosamente. Y igual el mismo el paso para que no vaya zangoloteando mucho la imagen. Tenemos que llevar un paso. Y es precisamente que no te puedo decir que la gente qué reacción tiene, porque yo no puedo, no me fijo, no voy fijándome en la imagen para que todo vaya bien sobre la imagen. La imagen de San Miguel es cargada aproximadamente por 20 personas. Durante el año es invitada a participar en diferentes festividades en distintas parroquias, en las que las personas encargadas de sacar y regresarla a su parroquia deben tener mucho cuidado para evitar algún accidente, ya que la imagen tiene muchos años de antigüedad.